Estamos en la jornada Liderando en Femenino, que se celebra en Teruel. Es una jornada novedosa que organiza Estudio Global y la Asociación Enredadas. Estamos con Elena Ayuk, presidenta de la asociación y además miembro de Estudio Global. Sí. ¿Qué tal, Elena? Pues muy bien, ya tranquila que ha empezado todo y, y muy bien, muy bien, muy contenta. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la respuesta de, de la gente? Pues la verdad es que impresionante, porque cuando empezamos con el evento, eh, bueno, pues yo me lo planteé hacer este evento porque veía que, que era necesario y que no se había hecho algo similar en Teruel, pero no me esperaba eh, tanta ilusión. O sea, sí que me esperaba una cierta eh, respuesta y seguimiento, pero lo que he visto en las caras de hoy, lo que he visto en las respuestas de la gente cuando se inscribía, cuando nos conocía, es ilusión. Entonces, bueno, pues pues despertar eso en la gente es, es muy grande, ¿no? Es como si se hubiese venido a llenar un hueco que estaba libre en Teruel. Sí, me ha dado esa sensación y bueno, de hecho así me la han, han transmitido. ¿no? Es que era necesario. Entonces, claro, dices, jo, pues, pues conseguir llenar algo necesario que no estaba hasta ahora es lo que queremos todos, ¿no? Incluso en, en nuestros negocios, es decir, pues llenar un vacío en, en un hueco que hay en un nicho de mercado es tremendo. Pues, pues bueno, yo creo que lo hemos conseguido con, con el evento y con la asociación, sí. ¿Qué pretendéis conseguir con este tipo de jornadas? Pues desde luego lo que en principio ya hemos conseguido, que es la ilusión. Eh, eh, luego, eh, conocer a estas mujeres que hemos traído hoy como ejemplos, hay muchísimas más y muchísimas más que incluso no conocemos, eh, que nos sirvan de ejemplos, de inspiración, eh, para que nos ayuden a empoderarnos y a ver que somos capaces de hacer muchas cosas. Y, y repetirlo, que sea eh, un momento donde todas digamos, pues ahora tenemos que trabajar unidas por la mujer y por el territorio. ¿no? y bueno pues a ver si lo conseguimos seguro que llevas ya en la cabeza cuál va a ser el siguiente evento oh, hombre, cuáles son los siguientes la verdad es que sí eh, tengo un defecto y es que no paro de, de estar activada y de y que se vayan ocurriendo cosas entonces claro pues eso al, al ver la respuesta de la gente eh, y que te dicen que esto es necesario y que transmite ilusión pues tengo que tenemos que pensar claro que sí en otras actividades y, y en otros eventos y... nos puedes adelantar algo o... Pues bueno, os puedo adelantar que sí que vamos a celebrar en breve una actividad dirigida a, a conmemorar y a remarcar el día de, de la brecha salarial, ¿no? De, de la desigualdad salarial. Y queremos trabajar sobre eso, pues hacer un foro de debate sobre eso. Y, y estamos ya un poco preparando esa actividad. Enredadas, vamos a hablar un poco de la asociación. Eh, ¿Cuántas socias sois? Eh, ¿Qué hay que hacer para asociarse? Sí, pues mira, eh, a día de hoy ya somos, pues eso, hemos superado la treintena de asociadas, o sea que, bueno, pues estamos contentísimas. Y hoy me ha transmitido gente que, que se iba a llevar la ficha, que de aquí no se iba sin la ficha ya rellenada, o sea que fenomenal. Y, y bueno, pues empezar a trabajar ya con estas mujeres. Queremos ya empezar a hacer la, las primeras asambleas para empezar a realizar trabajos. Eh, para inscribirse ahora mismo tenemos el, el correo electrónico gmail.com pero esperamos ya que uno de nuestros primeros trabajos sea esta labor de comunicación eh, vía online, no entonces crear la página web, crear página de Facebook y ya darle movimiento también por redes. El día de la presentación hablasteis incluso de eh, había posibilidad de crear como comisiones sobre distintos temas. Sí, bueno de hecho ese va a ser nuestro nuestra herramienta fundamental de trabajo. Una asociación así no puede puede eh, sostenerse y no puede tener mucho futuro si el trabajo y la responsabilidad recae sobre la Junta Directiva. No, no tiene sentido. ¿no? Eh, esta asociación creemos que puede tener éxito y continuidad si el, las actividades y el trabajo eh, lo realizan las propias socias. ¿no? Es decir, eh, queremos hacer una actividad de esto, pues, pues vamos a hacerlo. Eh, queremos crear una comisión sobre salud, sobre. De hecho, ya nos han caído iniciativas, ¿no? Ideas de gente pues adelante, vamos a, vamos a crearlo. Tenemos un marco mínimo en el que nos queremos mover, que es nuestra, nuestra misión, visión, valores, nuestra filosofía, y a partir de ahí eh, todo tiene cabida. Pero desde la desde la acción de las propias socias a través de estas de estas comisiones. Pues estupendo, muchas gracias y seguro que nos iremos viendo porque seguro que seguro. vais a hacer muchas cosas. <laughs> seguro, gracias. gracias a vosotros. Estamos ahora con Ramón Millán, presidente de la Diputación, ¿qué tal? Hola, buenos días. Este tipo de iniciativas, ¿qué le parecen? Hombre, fundamentales. Yo creo que, que para la mujer, la mujer de, de esta provincia, fundamental darse a conocer, dar a conocer la capacidad que tienen empresarial, de emprendedoras, sobre todo en el mundo rural. Yo soy un enamorado del mundo rural y un, y un gran defensor y sé que, que la mujer significa el futuro de, de poder sobrevivir este territorio y por lo tanto este tipo de jornadas donde se, se intercambian todo tipo de ideas de, 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 de la parte empresarial. He visto que hay unas invitadas fabulosas que, que, que pueden contar sus experiencias, del éxito que han tenido en la vida, en el mundo rural y fuera del mundo rural. Y, y bueno, yo creo que el intercambio de cualquier idea, posición o, o actuación de todas estas mujeres, trasladarlo a un foro que principalmente eh, es casi todo mujer rural pues, o que viven en el mundo rural. Eh, pues es importante. Yo creo que tenemos que estar apoyando este tipo de iniciativas siempre, de todo tipo, de mujeres y de hombres, pero de mujeres todavía es más necesario. En la presentación de estas jornadas eh, se habló de lo importante que era la mujer para el asentamiento, para todos los aspectos de la vida prácticamente en el mundo rural. Eh, desde la Diputación además se ve con una perspectiva un poco global de la provincia, eh, eso es así. Yo creo que todos los que hemos pasado por alcaldes, yo lo soy de un pueblo pequeño, eh, bueno, entero el de un pueblo de los grandes prácticamente, pero con 680 habitantes, esto te hace ver un poco eh, cuál es el entresijo del mundo rural y te lo hace ver eh, con la mujer. Eh, al final la figura de femenina es la que consolida la unidad familiar. Yo siempre he dicho que, que lo más importante es cuidar, eh, quitarle burocracia a la mujer emprendedora sobre todo, facilitar la incorporación tanto al mercado laboral de cualquier tipo como al sector agroalimentario o a la incorporación como agricultura o, agricultora o ganadera, que están saliendo muchas últimamente. Entonces, si eso lo facilitamos y logramos eh, que, que se incorpore todo, todo lo, todas las mujeres que viven todavía en el mundo rural eh, estaremos dando mm, un sustento a, a, a la población. ellas son las que en un momento dado deciden de marcharse del pueblo cuando se marcha la mujer se marcha la unidad familiar. son las que mueven a los niños cuando oímos siempre si se acaban los niños o si desaparecen los niños, desaparece el colegio. No, es si desaparecen las madres, que es cuando deciden que allí no pueden vivir o porque no tienen infraestructuras, no tienen beneficios fiscales, nada de lo que estamos diciendo muchos de los políticos que, que estamos en las instituciones somos capaces de hacerles llegar, eh, pues ellas tendrán que irse. Pero si logramos eh, asentar a la mujer, eh, el mundo rural resistirá. Comentábamos antes de empezar que hay un dato muy curioso: el programa 113 de la Diputación orienta a emprendedores. Hay un porcentaje altísimo, hablábamos, de mujeres que van a pedir orientación de emprendedoras. Hay un 40% prácticamente de, de emprendedoras, es muy curioso, en la provincia de Teruel. Además, es un 40%. Eh, asentado completamente en los pueblos más pequeños. Yo creo que es una segunda alternativa, que están las mujeres buscándose su hueco. Al final, eh, los maridos siempre, por lo general, cuando se resiste en el pueblo o tiene el trabajo en el pueblo o lo tiene cerca, se sigue cuidando esas raíces, esa unidad familiar, pero sobre todo la cuida la mujer. ¿Y qué hace? Pues dice, voy a... Voy a intentar mover este negocio, este pequeño negocio. Siempre hablamos de pequeños negocios, también hay de, de más grandes, pero de dos o tres empleos, o incluso solo el de ella, que le puede consolidar comunidad familiar eh, en ese pueblo. Pues claro, eh, esas, ese 40% de consultas es verdad que te hace pensar o, o reforzar esta idea que quiero trasladar yo hoy aquí. Cuando, cuando me toque cerrar la jornada, quiero trasladarles de la importancia. Yo creo que el 80% del de logro, si al final somos capaces de lograrlo, de, de asentar población, eh, va a ser responsabilidad de ellas. Pero para eso tendremos que estar detrás, primero los hombres, segundo los políticos y detrás las instituciones, las leyes y los beneficios fiscales. Y ya para acabar, si el presidente de la diputación tuviera una varita mágica y pudiera mejorar una cosa en la provincia para, bueno, que esta se, se entonara un poquito más de lo que está. Eh, ¿A qué le aplicaría? ¿La mejora de comunicaciones, infraestructuras? ¿Qué es lo que lleva en la cabeza? En este caso, mmm, ya sabéis que soy muy chistoso, pero mmm, no es un chiste, es una realidad. Cuando se comenta, cuando empieza un chiste diciendo solo te puedo conceder un deseo, eso es lo que me estás haciendo. No, yo necesito más deseos, yo necesitaría más. Necesitaría lo primero eh, ser capaz de asentar todo esto que hemos estado hablando, que, que principalmente nos, nos basamos en el género femenino. Pero para eso tengo que ser capaz de potenciar con esa varita mágica todas las infraestructuras. Hablamos de carreteras, pero hablamos de la banda ancha, de las nuevas tecnologías. Si además tuviera otro deseo, eh, hablaría de facilitar eh, esas pequeñas empresas, pymes o, o esos autónomos que quieren potenciar el sector agrario y agroalimentario y, y darle una salida a toda esa producción. Eh, que cada vez es mejor en, los, eh, en todos los pueblos, en todo el mundo rural, y por lo tanto estaríamos aprovechando nuestros recursos. O sea, me harían falta por lo menos cuatro o cinco deseos eh, en el frote de esa lámpara o de esa varita mágica para que esta provincia saliera adelante. Pero yo creo que los deseos al final se pueden convertir en realidad. Tenemos que estar eh, todos trabajando para que eso se cumpla. Y cuando digo todos, no es solo los de la provincia. El Estado tiene que estar con Teruel. El Estado tiene que estar con Teruel. Pero la comunidad autónoma tiene que estar con Teruel. Y tiene que estar con la gente que nosotros queremos demostrar que están sustentando el territorio. En este caso, hoy tenemos una demostración de, de, de lo que puede ocurrir y de lo que son capaces las mujeres cuando se les, se les ofrece esa ayuda. Pues nada más, Ramón Millán, muchas gracias. Gracias a vosotros, como momento. siempre.